amigos de YouTube, yo soy ArveyRR y hoy les voy a enseñar a cómo hacer sus propios modelos 3D, justo como este que podrán ver por acá. A ver si sale en un momento. Es una mesa, básicamente, es el esqueleto de una mesa. No me acordaba porque iba a abrir ese puto programa, lo voy a cerrar muy rápidamente para no empezar otro puto video, porque ya acabo de borrar uno. De este, se los voy a enseñar por acá. A ver, voy a abrir el proyecto, el último proyecto, que es este. Bueno, de hecho no es el último proyecto, pero ya está terminado lo que yo quería hacer con esto. Básicamente les voy a enseñar a hacer esqueletos de modelos. Esto les puede servir, yo que sé, para hacer una casa, una mesa, como es mi ejemplo, o sillas, o cualquier cosa básica. Esto es como para ir aprendiendo a lo del modelado en 3D. Entonces, el programa que yo estoy utilizando se llama 3D Builder. Lo pueden encontrar en la Microsoft Store. Le ponen aquí en buscar 3D Builder y pues van a descargar el primero, que es este de aquí. 3D Builder es una aplicación de Microsoft, pesa como 50 megas, o sea, nada. Abre muy rápido y está muy fluido el programa, o sea, va muy bien. Le faltan cositas que ahorita se los voy a ir diciendo, pero básicamente les voy a empezar a enseñar a hacer más o menos una mesa. Para movernos alrededor se utiliza el clic izquierdo. Para movernos de lado y hacia arriba utilizamos el clic derecho. Y para acercarnos o alejarnos, pues utilizamos la ruedita del ratón. Estos son los tres ejes con los que vamos a modificar pues esto, ¿no? O sea, aquí modificas ya el Z y el Y. Y con este pues es solamente rotar. No, perdón, con esto modificas el Z y pues sí, el Y. Y cuando rotas para acá, pues ya modificas el X, ¿no? Es un poco pendeja la explicación, pero bueno, creo que me entendieron un poco. Bueno, voy a iniciar una nueva escena para enseñarles un poquito. Y básicamente, pues, vamos a dar doble clic para ir al centro del mapa, que vendría siendo este de aquí. Si ustedes se mueven a cualquier lado y se pierden, dan doble clic normal y llegan aquí al puro centro. El único malo de esta madre es que la regla que utiliza la aplicación solo llega como hasta los 100 centímetros, creo. No, llega a los... Sí, llega a los 100 centímetros, que es hasta acá, que vendría siendo pues un metro. Sí, y pues aquí podemos ver que cada tantos cuadros, de hecho yo me alejo un poco para no hacerme tantas bolas, pero cada cuadro de estos ya serían 10 centímetros. Entonces aquí es el lugar en donde yo me siento cómodo para trabajar. Entonces ya sé que hasta acá es un metro, de aquí hasta aquí es un metro. Y así es como yo hice mi mesa. Ahora, sabiendo esto y lo de moverte y todo eso y cómo volver, voy a volver otra vez, voy a alejarme un poco y así me siento cómodo. Ahora, para insertar objetos, vamos a darle clic a insertar. Puedes insertar cualquiera de todos estos que están aquí. Y hecho eso, les puedes modificar tú el movimiento, en donde quieres que esté. Si quieres que esté acá o acá, si quieres que esté arriba, si quieres que esté a un lado o al otro. Aquí tienes todos los ejes que puedes modificar. Y luego, para rotarlo, pues le das clic a este, que es como la flechita curvada, y lo rotas como tú quieras. Y para cambiarles el tamaño, pues con este lo vas a hacer más ancho para un lado, que es para este de acá. Y con el Y lo vas a hacer más ancho de fondo. O sea, este vendría siendo el largo y este de acá vendría siendo el fondo. Y este vendría siendo el alto, por ejemplo. Si yo le pongo a la Z, el Z siempre es arriba o abajo. Yo le pongo, por ejemplo, todos están en 40 porque es un cuadrado. Si yo le pongo 80, pues va a ser un rectángulo, pero hacia arriba, ¿ok? Bueno, pues sabiendo esto, lo voy a eliminar. Con cada objeto pues es lo mismo, exactamente igual. Y es lo mismo con todos, ¿ok? Todos estos objetos van a modificarse exactamente igual. Ahora, si tú quieres hacer como otra cosa más diferente, la neta, esta estructura todavía yo no la sé usar. Les voy a ser sinceros, no sé cómo. Tengo muy pocas horas. Tengo como 6 horas u 8 horas más o menos en lo que terminé de hacer mi otra mesa, que fue en donde aprendí y les quiero enseñar más o menos a hacer lo mismo. Pero esto, la neta, no lo entiendo aún. Le doy la latitud,
que es esto, que lo puedes tú subir. Te cambia como un montón de cuadritos aquí. La neta no sé cómo usarlo, le soy sincero, ¿eh? Así que lo voy a dejar en normal 10 y lo voy a agregar tal cual como está, que es un cuadro. Esto sí, lo entendí. Lo puedes hacer un poquito como redondeadito, si quieres. Pero yo lo voy a dejar cuadrado, ¿ok? Esto de estructura de alambre es como para que les enseñe como los recuadritos estos, ¿no? Lo voy a dejar así agregado. Y eso lo puedes ver después. Cuando le das tú aquí, le enseñas como la cuadrícula. No. Rayos X. No. Estructura de alambre. Aquí está. Es porque está activado, ¿no? Pues aquí lo puedes ver si quieres. Ok, pues entonces me quedo aquí en insertar, que es donde me siento más cómodo. Antes de moverle a todos los demás. Y les voy a enseñar cómo hacer una mesa básica, ¿no? Que okay, yo me voy a alejar un poco. Lo vamos a dejar en 4 centímetros por 4 centímetros. Y solamente lo voy a alzar a unos 75 centímetros, que es el alto de una mesa normal. Perdón. Como todo esto se maneja en milímetros, de hecho es una de las cosas que voy a comentar. Todo se maneja en milímetros. Estaría bien que lo pudieras cambiar a centímetros o metros o como tú quieras, pero no da la opción. Todo se maneja por milímetros siempre. Entonces aquí serían 750 milímetros para hacer un palo de 75 centímetros. El piso siempre va a marcar la mitad, ¿ok? Entonces aquí les voy a explicar. Esto de aquí, por eso queda en Z 375, porque el piso siempre es como la mitad. Entonces, pero aquí ya estaría a ras de suelo 75 centímetros. Y si yo lo pongo en el puro centro, es como lo detecta, pues, o sea, es como si el objeto aquí naciera y aquí se quedarían ceros y quedarían, pues, los 375, 3.75 centímetros hacia arriba. Entonces aquí está, aquí ya estaría a 75 centímetros hacia arriba. Y si esto los confunde, pues nada más se van para acá y aquí dice que son 75 centímetros. Nada más lo tienen que tener a ras de suelo, que no se vaya hacia abajo. Bueno, pues una vez hecho eso, yo la neta me siento más cómodo midiendo desde aquí y desde aquí. O sea, para que esté como exactamente aquí, para que no esté en el puro medio. Entonces, yo les recomiendo que lo hagan así. Entonces, aquí serían ya 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros. De hecho, el palo lo voy a hacer a una medida más, pues, usual, que serían 31.32. Lo voy a poner porque luego se cambian las. Aquí me están viendo, perdón. Es porque esta madre lo tengo configurado mal. Ok, aquí ya estaría a 32, ¿no? Lo voy a dejar así. Acá igual lo voy a dejar a 32. Me van a ver mi horrible cara de nuevo. Porque, pues, ni modo. Y volvemos. Y así sería como una medida más normal. Esto de 32 es porque es una pulgada con un cuarto, ¿ok? Entonces, lo volvemos a recentrar hacia donde habíamos dicho. Que es justo ahí, en la pura esquina. Y le damos control C, control V. Okay. Pongamos que yo quiero esta mesa que sea como de ¿qué? ¿Cuánto? ¿Un metro? Vamos a ver hasta dónde llega aquí. Vamos a poner lo que sea como de un metro más o menos. 75 centímetros, una mesa normal de un metro, como para cuatro personas. Que quepan bien. Entonces es control C, control V. Aquí tú puedes seleccionar las dos mismas. Ya está en un metro. Control C, control V. Igual. Las volvemos a poner exactamente en el mismo lugar. Y hacia acá. Que sería 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Que sería hasta acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, pues ahí sería un metro por un metro. Ok, amigos. Para que no se me confundan. De hecho, lo voy a hacer muy preciso. Pues sí, está muy precisamente, ¿eh? Bueno, pues aquí ya tendríamos los cuatro palos. Ya faltaría hacer, pues, los palos que van acá y acá, ¿no? Vamos a darle control C, control V de nuevo. Los vamos a volver a poner exactamente en el mismo lugar. Y los vamos a rotar con este eje de acá, el de color verde. Lo vamos a poner a 90 grados para que quede perfectamente bien.
90. Y ahora lo vamos a volver a mover hacia acá. Como es un metro y los palos son de obviamente 75 centímetros, pues hace falta a los palos agrandarlos a la Z, que son los 75. Como ya los rotamos, pues ahora es de esta manera. Lo vamos a poner a 1000 y lo vamos a recentrar de nuevo, que sería aquí. Ahora la guía que nosotros tendríamos que seguir, pues es obviamente la de este palo, que es exactamente un metro por un metro, ¿no? Ahora tendremos que agarrar, quitar estos dos de acá y agarrar estos dos de acá. Control C, control V. Los volvemos a poner exactamente en la misma posición. Los roto. Ahora en vez de este eje los vamos a rotar por este eje de acá, que sería la rotación alrededor del eje X. Lo ponemos a 90, a menos 90 en este caso. Y lo agrandamos a igualmente 1000, que sería la nuestra mesa de 1 metro por 1 metro. Y aquí estaría pues nuestra mesa de 1 metro por 1 metro, amigos. Esto también sirve para poder hacer impresiones en 3D. Si tú te metes aquí, te va a generar un archivo en el que tú puedes modificarlo en Cura. Es un STP, algo así, creo que son los archivos que saca. Y lo puedes imprimir en 3D si quieres. Luego también los puedes imprimir en 2D, que es imprimir en papel y te va a sacar una planilla de este desde el punto inicial. O también creo que si lo pones desde acá, te lo imprime desde este plano. Aquí ya sería pues jugar tú con la aplicación, de que si quieres una segunda mesita abajo o un almacenador, pues irle jugando. Tienes que pensar muy bien en las medidas de madera que luego vas a poner, o si vas a poner una lámina encima o lo que sea, las soldaduras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto es mucho, mucho de medidas y muy exactas. Yo, por ejemplo, ya te enseñé a hacer una mesa de 1 metro por 1 metro, de un tamaño normal, que serían 75, entre 70 y 75 centímetros son lo normal, ¿ok? Les voy a enseñar, pues, mi mesa. Voy a descartar esta escena porque ya no me sirve de nada. Y mi mesa vendría siendo esta, ¿ok? Yo ya terminé de modificarla. Este es mi diseño final ahorita. Yo hice una mesa gamer, ¿ok? Esta es la medida exacta que yo necesito. Yo aquí voy a poner pues mi computadora, ¿no? Todo lo voy a forrar con madera. Todas las superficies. Estos son unos refuerzos. Recuerden, amigos, si van a poner cosas pesadas, yo por ejemplo tengo dos monitores, ocupo estos refuerzos. De hecho, con el único refuerzo este de aquí me bastaría, pero yo como lo quiero seguro todo, le voy a poner tres refuerzos. Y pues esta cosa de acá es para poner la palanca Logitech. Aquí ya, como les digo, es pues jugar con las formas, irle metiendo, saber las medidas exactas, anotar, anotar. Por eso tengo esta cosa de acá, que se las recomiendo, son las notas rápidas del mismo Windows que te lo integra. Y pues ir anotando. Y pues esto de acá igual, una soldadura. Es un perfilado, de hecho, esto con un círculo. Esto se va a pegar aquí porque esto pues va a ir separado, son como módulos. Este sería un módulo, esto de acá sería la mesa principal. Y esto de acá, que sube, déjame les explico bien. Todo esto es un módulo aparte, ¿ok? Entonces, espero que les haya gustado, amigos. Si les sirvió, pues denle un like, suscríbanse y hasta la próxima, amigos. Bye.